Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Blackhole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a una nueva partida que creo que no hace falta presentar. Dragon Quest 11, por fin, después de tanto tiempo esperando el estreno de la saga Dragon Quest en PC. Bueno, también se está estrenando en PlayStation 4, pero por fin la onceava parte de Dragon Quest, después de más de 10 años sin que haya llegado nada a España de Dragon Quest, ha llegado por fin. Y ya tenemos aquí los ecos de un pasado perdido. Para la gente que me conozca, bueno, ya sabe que estoy haciendo bastantes juegos de rol, subiéndolos al canal. Para los que no me conozcan, pues Black Hole, encantado Sergio, da igual como queráis llamarme. Vamos a jugar a este juego, vamos a ir haciendo una serie de vídeos, aproximadamente me gusta hacerlo de una hora de duración, donde iremos paso a paso. Jugando al juego hasta que completemos el objetivo, que es, como siempre, acabarlo. Luego, todas las búsquedas secundarias, pues se harán todas las que se puedan. Por supuesto, es el primer Dragon Quest que traigo al canal, pero no es el primer Dragon Quest que juego. Este verano he estado practicando un poquito y he estado jugando a tres juegos de Nintendo DS: la trilogía de Cenicia, el 4, el 5 y el 6. Ya están grabados, ya están comentados. Y nos los llevaremos cuando termine este juego, los traeremos al canal. Mientras tanto, ahora mismo son las 6 y 37 de la tarde. Hace 10 minutos escasos que he conseguido hacer funcionar el juego, que ha dado bastante el follón. Pero vamos a empezar a jugar. No he hecho absolutamente nada, simplemente configurar el sonido. No he tocado absolutamente nada del juego. Y vamos a empezar a ver de qué va este juego. Lo primero que me he fijado cuando he visto esto es retransmisión y distribución de datos. Este juego está protegido por copyright. El titular del copyright es un grupo de autores representado por Square Enix. Además, el copyright de la música pertenece a Sugiyama Kobo. Solo se permite la transmisión en streaming del juego en contextos no comerciales. Yo no tengo el canal en ese aspecto, así que por esa punta no creo que me vayan a echar demasiados strikes. Supongo que algún aviso que otro, pero no creo que me den mucho, mucho el follón. En cualquier caso, Dragon Quest, la saga rival, entre comillas, durante mucho tiempo clásica, de la gran rivalidad que había entre Final Fantasy y Dragon Quest. Curiosamente, aquí en Europa reventó mucho, en Europa y en Estados Unidos, en Occidente en general, reventó mucho más Final Fantasy, con la, no sé, con la sexta, con la séptima entrega, pero aquí en Europa Dragon Quest era completamente desconocido hasta que llegó Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito, en PlayStation 2, y lo reventó, o sea, aquello fue espectacular. El 9 salió para Nintendo DS en exclusiva y después el 10 que salió solamente en Japón. Después apareció este Dragon Quest 11. Así que supongo que seguiremos con los clásicos. Tendremos que nombrar a nuestro personaje. Así que creamos un nuevo registro de aventuras. De momento ya veo una cosa que no me gusta. No voy a hacerle demasiadas críticas al principio, pero ya veo una cosa que no me gusta. No puedo, con el joystick izquierdo no puedo manejar. Tengo que ir con la cruceta del mando. Estoy manejando ahora mismo un mando de Xbox One. Vale, cualquier mando, pero bueno, pues yo utilizo uno de Xbox. Registro de aventuras. Le pondremos. Hay una cosa que me he dado cuenta cuando he estado jugando a todos los Dragon Quest, como ya os digo, el 4, el 5 y el 6. Y es que al héroe, el protagonista nunca tiene nombre, siempre se lo ponemos nosotros. Pero siempre se le considera el héroe. En todos los juegos siempre hay una norma básica y es el héroe. El héroe no tiene nombre. El héroe nunca le llaman por su nombre. No sé si aquí cambiará o no, pero nosotros le pondremos, pues, mi nick, Black Hole. Y a ser posible. A ser posible, siempre que podamos referirnos a él, a no ser que lo hagan en el juego directamente con nuestro nombre, lo que haré será utilizar el apelativo de héroe. Por cierto, una cosa que he leído, porque no he querido informarme mucho del juego, pero sí me he enterado de lo que es la misión draconiana. Si pulsamos Y, o triángulo, vemos que aquí tenemos, son como
hacer el juego más difícil. Por ejemplo, podemos no huir de los combates, podemos no comprar, no podemos utilizar objetos defensivos. La experiencia que conseguimos por las peleas más fáciles, lo que sería levelear o grindear, sería reducida o incluso eliminada, y todos los enemigos son súper fuertes. Además, también nos pueden meter ridiculitis, que tiene que ser algún tipo de... te sentirás avergonzado a cada paso de tu aventura. No se sabe dónde te afectará esta enfermedad tan terrible. Es decir, en cualquier momento nos puede afectar y creo que perdemos un turno en combate. En cualquier caso, obviamente es nuestra primera partida, vamos completamente a ciegas, no vamos a meternos esto. Esto es, digamos que si queremos un reto mucho más duro de lo normal. Pero bueno, le vamos a confirmar y le damos a listo. ¿Me parece bien el nombre? Sí, ¿por qué no? El brillo... Vale, lo vamos a dejar como estaba. Creo que va bastante bien. Y... confirmar. This child, he is the one. There's the mark. There's no mistaking it. Oh,
There's no need to be frightened anymore. You're safe now, little fellow. Thanks so much. You're a lifesaver. Oh, me parece que me toca ya darle al botoncito. Ok, sí. Ahora hay que... Esto ya es texto normal. Trust que tenemos que pasarlo. Trust me to lose my headscarf just before the big ceremony. So it's finally here, the big day. I can't believe we're going to be climbing all the way up there. Looks like Sandy's keen to lead the way. Come on, best not keep her waiting. Y ya nos podemos mover. Peñón de Peñalabria. Vale, algunas cositas que quiero comentar antes de empezar. La primera de todas es que me ha sorprendido bastante. No se pueden poner los textos en japonés. O sea, perdón, los textos, el audio no se puede poner en japonés, solamente tenemos el audio en inglés. Además, normalmente en los juegos antiguos que no tienen voces, me gusta leer, no me gusta interpretar, poner voces femeninas, masculinas, más graves, más agudas, no me gusta, pero sí me gusta leer el texto, ¿de acuerdo? Para que podáis seguir, no tenéis que estar leyendo si no queréis, pero en este caso no puedo estar leyendo por encima de la voz, es decir, cada vez que hablen en inglés, pues en este caso dejaremos los subtítulos y nosotros, por mi parte, solamente leeré las partes pues que no tengan voces. Eso por un lado. Segundo, los diseños de Akira Toriyama se notan muchísimo. Sobre todo me ha llamado mucho la atención el abuelete que ha recogido al protagonista. Y era Son Gohan, el abuelo de Son Goku. Es que era clavado, era el mismo personaje. Me ha llamado mucho la atención y bueno, de momento la historia muy normalita, el elegido con la marca, con ese punto especial, algo que le hace especial, lo quieren arrebatar, desaparece, lo consiguen salvar, parece ser que tiene una hermana que ha desaparecido, la madre que también ha desaparecido, nos recogen y nos dejan fuera de todo el peligro de la ciudad y estamos en un pueblecito tranquilo, han pasado los años, nos hemos convertido en un mozalbete. Y tenemos, parece ser que nuestra primera misión será escalar ese peñasco. Así que, bueno, lo primero de todo, esto es un juego de rol. Así que lo primero que tenemos que hacer es movernos y mirar dónde está el menú. Y vamos a estudiar un poquitín el menú. Me gusta mucho que tengamos minimapa. Supongo que luego tendremos algún mapa más amplio. Pulsando de nuevo Y o triángulo en un mando de PlayStation, tenemos casi es el clásico de toda la vida, el menú contextual. Tenemos objetos, tenemos bolsa de objetos, bolsa de equipo, objetos importantes. Supongo que tendremos el inventario limitado, que también es muy habitual en este juego. Y tenemos varias espadas. Esto no sé si es del... Esto es un mandoble. A ver, equipar. Vale, podemos equiparnos con un mandoble en vez de con la espada, que nos subiría el ataque. Un pañuelo. Ah, bueno, de Trodiano. Esto es de Dragon Quest 8. No lo he jugado, pero se reconoce. Es la vestimenta que llevaba el protagonista de Dragon Quest 8. Equipamos. Y esto también aumenta la defensa. Equipamos. Vale. Me parece fantástico.
Vale, ¿qué más? Tenemos magia. Vale, Black Hole no ha aprendido ningún conjuro o habilidad que no sea de combate. Equipo. Aquí tenemos a... Vale, podemos moverlo, lo podemos rotar. Vale, vamos ahora mismo con una espada de dos manos. Ataque, defensa, agilidad, fuerza mágica y terapeucidad. Que no tengo ni idea de lo que es eso. Vale, ¿qué más? Tenemos la charla con el grupo. Que esto será para poder hablar con los personajes de nuestro equipo. Y luego tendremos atributos. Vale, atributos. Tenemos, a ver, tenemos, ostras, espera, a ver cómo funciona esto. Tenemos PV máximo 26, la base de nuestro personaje es de 22 y con los objetos que llevamos equipados nos suban 4. PM máximo 2 puntos por equipo, ataque 20, 8 de base y 12 por el equipo que llevamos equipado. Vale, el ataque, capacidad de hacer daño, defensa, la capacidad de absorber. El ataque, la fuerza mágica será la capacidad de hacer daño con ataques mágicos. Y la terapeucidad será de terapéutico, quizás sea, pues, no veo ninguna forma de que nos lo expliquen. Supongo que más adelante nos darán algún tipo de tutorial. Supongo que será la capacidad de sanación, de, por ahí venga de lo de terapéutico. Fuerza, resistencia, agilidad, pericia, que sería habilidad con las armas, con el tipo de arma que llevamos, porque ahora mismo llevamos un espadón, también podemos llevar una espada, etcétera. Y luego el encanto, que será algo así como el estilo del Dragon Quest 6. Vale, más o menos. No tenemos conjuros. Y aquí en Miscelánea podemos curar a todos. Curar a todos útil. Restablece por completo la salud de todos los miembros del grupo de la forma más eficaz posible. Táctica, ¿vale? Por si queremos que los demás personajes que llevemos en el equipo luchen por su cuenta, que no creo que sea el caso. Consejos. Vale, fundamentos, menú, territorio salvaje, batalla. Vale, esto ya me lo leeré yo fuera de grabación. Información, estadísticas. Vale, tiempo total, misiones superadas, solo 26 misiones, 394 enemigos diferentes, tipos de objetos, 725 objetos, madre mía, chaval. Vale, catálogo de misiones, ver una lista de las misiones en curso. Vale. Vale, ajustes del sistema, que esto es el menú, el modo batalla. Podemos hacerlo con la cámara clásica o con lucha libre, que creo que esta es una de las imágenes que se ha visto mucho en el juego, que podemos, digamos que se hace un poco más ágil. Los personajes se colocan no solamente uno enfrente de otro, podemos poner la cámara clásica, que digamos que sería como en primera persona. Haremos de momento en lucha libre. Opciones de visualización, opciones de gráficos, configuración del teclado. El botón confirmar, recibir recompensas especiales. Esto es por reservar el juego. Me parece que nos daban varios objetos. Canjear regalos que te ayudarán en tu aventura. De momento me estoy quieto, lo dejamos así como está. Ya lo veremos más adelante qué regalos nos dan. Bueno, o los cojo y no los toco, de momento. A ver. Aprendiz de aventurero. Esto es, ya os digo, esto era reserva por reservar el juego, me parece. Suplicante, sanador, simiente de destreza. Y aquí, simiente de destreza por 15 y alas del azar. Vale. Ya iremos viendo qué es este tipo de objetos. Bueno, y la semilla de la simiente de destreza, que será para aumentarnos los puntos de destreza, por supuesto. Vale. Y automáticamente pasan a la bolsa. Vale, volver a la pantalla del título y salir. Esto es autoguardado. ¿Quieres salir del juego? No. Ok, vale, pues más o menos el menú ya está puesto. Parece que también tiene como mini logros. Bueno, pues vamos a explorar un poquillo. El sendero que sube al peñón se va haciendo cada vez más empinado, así que ten cuidado por donde pisas. Pero no tienes por qué seguir el camino trillado. Hay atajos donde te esperan cosas más emocionantes. Y pensar que Gema y tú ya sois mayores, de acuerdo, como si fuera ayer, cuando de pequeños andabais de acá para allá haciendo diabluras, cómo pasa el tiempo. Madre mía, qué fuertes que están todos los chicos de aquí, ¿no? Las chicas no, las chicas están muy, muy bien, pero los chicos están... Ah, bueno, pues esta señora también está bastante fuerte también. Así que ha llegado el momento de repechar por el peñón, ¿eh?
Ten cuidado de no resbalarte, que hasta lo hondo hay un buen paseo. Descuida. El héroe Black Hole no me dejaría caer nunca. ¿Qué harías tú sin él? Muy bien. Ya has subido a la mofa. Más te vale que vuelvas sana y salva. Parece que es la prueba de adultez. Hay que subir al peñón este de arriba. Muy bien, pues... Los símbolos que hay en la ladera del peñón representan al espíritu de la tierra. El espíritu siempre ha velado por las gentes de Peñalabria. La ceremonia de la mayoría de edad es una de las maneras en las que le expresamos nuestra gratitud por ser nuestro protector. Muy bien. Y este parece que es... Ya sabes que el alcalde y tu madre están esperando para despedirte en lo alto. No los hagas esperar, Fagal. Ah, y recuerda que si alguna vez necesitas un consejo o no sabes qué hacer, puedes charlar con la gente que tenga encima de la cabeza esta cosa rosa tan bonita como yo. Pulsa X y mira el mapa, así nos encontrarás. Mientras miras el mapa, utiliza el gatillo derecho, R, bueno, el gatillo no, el botón R, para cambiar la dirección en la que estás mirando. Un truco la mar de útil. Entonces el botón X... Vale, pues el mapa... Ok, lo tenemos aquí. También tenemos ciclo de día y noche. Día, amanecer, día, atardecer y noche. Vale, acercar vista. Mola. Vale, entonces las personas que simplemente que tengan sonrisas no nos darán información importante. Porque estén cabreados. Y esta de aquí, que tiene el color rosita, pues parece ser que sí va a ser un poco más... Ya tendrán información algo más interesante. Gráficamente... Vale que tiene unos gráficos muy sencillos, que no tiene mucho rollo de texturas y tal, pero es muy, muy impresionante. Pero bueno, es lo que se destila ahora en los JRPG. El último que jugué así muy nuevo fue el Ni no Kuni 2 y también era un espectáculo visual. Pues, siguiente persona. Este será el alcalde. Dolomito. Veros a ti y a mi querida Gema preparados para vuestro gran día me enorgullece más que todas las cosas. No solo como alcalde, sino también como abuelo. Ya no sois unas criaturas, ya sois mayores. Eso significa que tenéis que subir al peñón y dar las gracias. Bien, ya es hora de que tiréis para arriba. Subid al monte, alabad al espíritu de la tierra. Luego bajáis y nos contáis qué tal las vistas. Ah, y si en algún momento no sabes qué hacer, pulsa Y y selecciona charla con grupo. Gema podría tener algunos consejos para ti. Mírate, mi niño todo crecido. Es Ámbar. Cuida bien de Gema, ¿me oyes? Y pensar que habéis sido inseparables desde que erais pequeños. Y mira, ahora vais a subir juntos al peñón. Ah, si en algún momento te pierdes, sigue a Aruna, que es el perrete. Esa perra sabe más que todos nosotros juntos. Venga, vete ya, Zaga. Estoy segura de que os irá bien. Yo me encargo de preparar una cena riquísima para cuando volváis. Muy bien. Mola. El camino que os espera será a veces escarpado, pero no temáis, hijos míos. El espíritu de la tierra velará por vosotros. Que de vuestro ascenso aprendáis lo afortunados que somos por vivir en un entorno tan hermoso. Rezaremos para que regreséis incólumes a nosotros. Vamos, sin que nos hayamos dado demasiadas hostias. Es bastante espectacular. ¿Qué te pasa? ¿Dónde se habrá metido esta criatura ahora? Espero que no le haya ocurrido... que no se le haya ocurrido subir al peñón él solo. No será tan tonto. Ahí esta criatura me va a matar. Bueno, por lo menos sabemos que nos da información o que estaba preocupada y se le nota en la cara que está preocupada. Ah, pero no vamos a escalar el peñón, vamos a ir por dentro de la cueva. Humble folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. That's how it goes, isn't it? My granddad's been teaching me the prayer ever since I was little. He reckons the spirit of the land really does live on cobblestone tour, you see. No le pega a este juego. La chica está hablando con un acento súper británico. No le pega nada al juego el acento este británico. Es una pena que no le hayan puesto las voces en japonés. Es una pena. Entiendo que no lo hayan doblado al castellano, pero que no le hayan puesto las voces por lo menos en japonés, que lo hace un poco más auténtico. Es una pena. As long as I can remember, he's been preparing me for this day.
the day it would finally be my turn to climb all the way up there and offer my thanks. I just wonder whose idea it was in the first place, sending the village's young folk on such a dangerous errand. What if I take a tumble and do myself a mischief? Well, not to worry. Since you and me were born on the same day, I'm lucky enough to have a bodyguard along for the journey. ¿Tú cómo sabes que nacimos el mismo día? Come on, then. That craggy old thing won't climb its... Oh! Y, por supuesto, los verdaderos protagonistas del juego. ¡Ah! ¡Monsters! They're coming this way. Los limos. A ver, tenemos luchar, tenemos táctica, cumplir órdenes. Vale, solamente lucha el héroe. Vale, y el héroe cumple órdenes, sin piedad, lucha prudente, mezclar. No usar PM, tareas curativas o cumplir órdenes. Cumplir órdenes y nosotros les vamos dando mucho mejor. Vale, luchar. Ataque, habilidades que no tenemos, conjuros que no tenemos, objetos, defensa y equipo para cambiar el equipamiento que tengamos. Perfecto. Vale, limo A. Ah, podemos girar la cámara. O sea, está muy chulo esto. Ah, Aruna se ataca. Ah, y la chica nos está curando. Pero bueno, esto está todo... Ah, pues está muy chulo porque nos podemos mover libremente. Pero vamos, que tenemos las mismas. Los limos han sido derrotados. Experiencia y monedas de oro. Y un cofre. Con una planta medicinal. Guay. Crikey, I wasn't expecting that. And now we've got to go through that horrible dingy cave. Just our luck. I'll bet you anything that's where those awful things came from. Well... No sé si servirá de algo el poder movernos en combate. No sé si servirá de algo, es decir, atacamos, nos podemos mover hacia atrás para que un enemigo en concreto, en vez de lanzarnos un ataque, nos lance un hechizo, alguna cosa así, si podemos forzarlo a hacer algún tipo de... No sé, algo así. Algo así. Si tendrá algo de estrategia el poder movernos, si no tendríamos lo que es el modo clásico. Pero claro, si podemos elegir entre uno y otro, lo lógico sería que no hubiera mucha diferencia. Bueno, humilde pueblo de Peñalabria, hogar del gran espíritu de la tierra. Dichosos somos por nuestro destino que a este lugar nos aferra. Ya está, eso es todo lo que pone aquí. Amigo, que hay que patearse esto muy bien. Nos dan una tapadera. Por lo tanto, nosotros en objetos ahora vamos a la bolsa de objetos, bolsa de equipo, aquí... Suplicante. Una carta para leer la fortuna imbuida del poder de restablecer el PM. Vale. Con esto recuperaríamos todo el PM. Con esto recuperaríamos todos los puntos de vitalidad. Las alas del azar. Ponte esto en el cuello y harás que aparezcan formas poco comunes de monstruos normales por todas partes. Me llama la atención. Esto lo transferimos al señor Black y lo equipamos. ¿Correcto? Vale. Vale. No. Quieto. Vale. Vale, aquí tenemos una pega. El señor Black Hole puede llevar la espada y el escudo, o puede llevar el mandoble, que es a dos manos. Más defensa, menos ataque, o ir un poco más ofensivo. Entonces vamos a equipar esto de momento.
Si la cosa se pone muy fea, pues ponemos el escudo y ya está. Ok. Venga, vamos a darle ritmo a esto. Los inicios siempre son muy lentos. A ver qué se cuenta. Aquí podemos leer. Vale. De Peñalabria al Peñón de Peñalabria. Que esto va a ser por nuestro tutorial. Vale, tenemos parte del mapa, lo tenemos completamente tapado, no se ve. Ok. Lo iremos descubriendo conforme vayamos avanzando. Cuidadito. Esto es otra cosa que también se sabe. A ver, podemos subir por aquí. Sí. Vale, un camino secundario increíblemente obvio. Nos esperará un combate más duro de lo normal. No, nos espera un objeto en el suelo. Una planta medicinal. Y para usted de contar. Vale. Sé que en el Dragon Quest 9 aparece esto. Pero bueno, en este también era de imaginar. Podemos ver los monstruos y podemos esquivarlos si no nos han visto. Podemos atacarles por la espalda. Podemos hacerle... A ver, aquí no lo les dice. Ataque preventivo. Acércate lo suficiente a un monstruo y aparecerá una pequeña flecha naranja sobre él. Pulsa A y le darás un buen golpe con el arma, lo que hará descender sus PV antes incluso de que comience el combate. ¿Y si lanzas un ataque preventivo contra ese limo de allá? Pues habrá que ir... Ahí, si nos acercamos lo suficiente. Vale, le damos un golpe. Go on. Tough little blighters, aren't they? Vale. Que en este, al principio no tendremos que preocuparnos por la cura, porque creo que la chica en cada turno, si nos ve muy fastidiados, nos curará. Que era lo que estaba haciendo antes. Bueno, parece que el que nos podamos mover en principio simplemente es puramente visual. Bueno, subimos de nivel, aprendemos un nuevo conjuro. Mini ataque ígneo, vale, para poder lanzar fuego. Lo que todavía no tengo claro es cómo guardar partida. Y eso sí que habrá que estar bastante atento. Habitualmente solamente se puede guardar partida en los pueblos, dentro de las iglesias. Pero vamos a ver si ahora lo han cambiado y añaden algún movimiento más. Y alguna zona más. Supongo que en el mapa mundi podremos guardar también alguna cosa así. Pero bueno, poco a poco. De momento ya estoy viendo por ahí un nuevo tipo de enemigo. Que nos da la espalda. Mal. ¡Agudrejas! No sé lo que gastaremos con el mini ataque ígneo. Tampoco está la cosa como para estar tirando el... A ver.
El camino por aquí parece secundario. Ni secundario ni leche. Ah, vale, que podemos coger los barriles. Ok. Vale, que nos da dinerico. Vale, el agua no, porque el agua moja. Bien, cogemos. Objeto en el suelo. Mineral de cobre. Supongo que aquí habrá que fabricar objetos, que ya empieza a ser bastante habitual. El 9 sé que lo tiene. Y el 8 también. A ver, usar conjuro. Bueno, por enseñarla. Nada, nada complicado. Seguimos. Cor, look at all this fog. Is this normal, do you think? La mujer que estaba preocupada, había alguien que se había perdido. A estos no les podremos atacar físicamente. No tendría mucho sentido. Vale. Pero... Vale, he hecho desaparecer a uno, pero el otro, ¿qué? ¿Qué hago con el otro? Ah, sí le podemos pegar. Ah, nos rellena también la magia. Bueno, pues entonces acabáramos. Ahí va tu cumple. Ah, bueno. Entonces no pasa nada. 40 puntos de experiencia. Y subida de nivel, por supuesto. I'm sorry, Gemma. I only came up here because I thought it'd be funny to jump out and surprise you. No, me va a doler mucho este acento británico, me va a doler mucho. But then those monsters appeared. What in the world is going on? I never heard anything about monsters appearing on the tour before. But never mind that now. Whatever were you thinking? You could have been killed. Yes, Gemma. Sorry, Gemma. You saved my bacon again. I knew you were tough, but crikey, you really have grown into quite the hero. Not far to the top now. Typical. It would have to go and start raining, wouldn't it? Come on, let's get a move on. Mm.
Solo queda trepar por la hiedra y casi habrás llegado. Agárrate bien. Si ves un icono de exclamación azul, acércate un poco y para interactuar pulsa A cuando se convierte en una flechita. Ahí. Por aquí se va a la cima, cuidando por donde pisas. No queda mucho, no te alejes de los salientes y no permitas que los nervios te traicionen. Here we are at last. Oh. It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? Bueno, ya sabemos para qué sirve la marca. We're alive. But how? That great big flash of lightning. It was almost. About that later. All I know is that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. Now, we really had better be finishing up this. Humble folk of Cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer, sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore. Let it be so forevermore. Wow! Look! Just goes on and on and on. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Shall we head down and tell Grandad and everyone? They'll all be waiting for us at the bottom.
Ya damos toda la vuelta, no va a haber atajo. Pues nada, pues bajamos. Nada, nada. Pues Black Hole y Gemma vuelven al pie del peñón. Mi Pedro me lo ha contado todo. Me ha contado cómo has luchado contra esos monstruos horribles. No sabes lo agradecida que estoy. Y ni Gemma ni tú estáis heridos. Qué alivio más grande. Pues, enséñame cómo te peinas. Bueno, lo importante es que estamos todos bien. Nunca tiene uno bastante cuidado con los monstruos. Estamos en deuda contigo, Black Hole, y con Gemma y Aruna también. Cuando el rayo alcanzó el peñón, debo confesar que temí por vosotros, pero parece que habéis escapado sanos y salvos. Alabado sea el espíritu de la tierra que vela por todos nosotros. Buah, aquí está toda la peña esperando. We're back safe and sound, Grandad. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Well, there's no doubt about it, the spirit of the land was watching over you. Now tell me, my dear. How was the view from the top? Oh, it was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. You're true cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdrea in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may... Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. Nos dejarán entrar al pueblo. Come on, you. Hound. Cuanto mayor sea tu pericia, no me ha dado tiempo a leerlo. A ver si nos da tiempo a darle una vueltecita rápida al poblado antes de pegar el primer corte. Que por lo menos sepamos cómo movernos por el pueblo. Bueno, primer logro desbloqueado. Otorgado por llevar a lo alto del peñón de Peñalabria y completar el rito de paso que marca la entrada en la edad adulta. Que ya ves tú qué cosa. Vale, lo siguiente sería Heliodor. Ahí tenemos la casa. Tenemos un camino que está bloqueado. Se ve a la derecha. Una especie de candelabro. O sea, sí, una especie de cerradura. Creo que hay una tienda de objetos, que es lo que está en el centro. Y lo que hay al otro lado parece la iglesia. Parece la señal de la iglesia. Supuestamente ahí es donde podemos guardar la partida. Y... Bueno, pues bienvenido de nuevo. Con que ya he terminado la ceremonia, felicidades. Supongo que ahora irás a tu casa. O si te has olvidado dónde está, tú sigue los adoquines y encontrarás el camino. Tienes que estar muy cansado para haberte olvidado. Vete a casa y pon los pies en alto. Ponga los pies en alto. Claro que sí, chaval. Thank you.
Los efectos de iluminación también están muy chulos. Simiente de agilidad, mineral de cobre. Esto no me dejan cogerlo. ¡Oh! ¡Oh! Que nos podemos dejar caer desde aquí. No esperaba yo esto. Pues vaya guarrazo nos podemos pegar, ¿no? Parece ser que no nos hacemos mucho daño. Vamos a ver, volvamos otra vez. Ah, no nos dejan pasar por aquí. Está el camino bloqueado. Esta es la puerta que está cerrada, que hemos visto antes. La puerta está cerrada, cal y canto. A lo mejor necesitaremos algunas de las llaves. Otra de las características de Dragon Quest es que al menos suelen haber tres llaves de distinta naturaleza. Unas suelen abrir las puertas normales, otras suelen abrir las celdas y otras suelen abrir puertas mágicas. Vale, me ladra el perro. Voy para indicarnos dónde está la casa. Bueno, bueno, señor, ¿cómo se va a poner usted? Si tienes prisa por llegar a algún lado, lo mejor es un caballo. Es más rápido que ir andando. Pero eso ya lo sabes, con lo buen jinete que eres. Qué buen ejercicio es cabalgar, muy de adultos. ¿Te puedo romper algo? No, podemos leer. Hay un libro titulado Mi jaca galopa y corta el viento. La Hall lo saca del estante para verlo más de cerca. Durante muchísimo tiempo no pude entender qué le veían a los caballos. A mí siempre me habían parecido unos animales muy volubles y peligrosos. Pero todo cambió cuando me convencieron de que montara. ¡Qué elegancia y velocidad! Sin habla me quedé. ¡Qué idiota ha sido todos estos años! ¿Y cuánta prisa será mi jaca para ayudarme cuando hago sonar la campana en cualquier lugar de todo Erdrea? Me emociono hasta las lágrimas. ¡Qué lealtad y nobleza! Larga vida al caballo. No pude imaginarme la vida sin una de esas celestiales monturas que han entrado al galope en mi corazón. El bolso no lo puedo robar, parece ser. Bueno. Pues lo dicho, un montón de casitas ahora para poder investigar. Y esta es la nuestra. Dejan romper nada. Vale, esta es la nuestra. Esta ya la hemos visitado. Hola, hola, hola. Hola. Monstruos de nuestro peñón sagrado. Y dicen que hay muchos más que nunca en las afueras de la ciudad. Esto no me gusta ni un pelo. Vale. Al cabo de un tiempo se cierran las puertas y repetimos zona. Planta de fierabrás. Esto creo que era para curar. ¿Para curar qué? El veneno, me parece que era. Eres mi héroe. Has salvado a mi zagal. Qué contenta estoy de que Gema y tú hayáis vuelto sanos y salvos. Te está haciendo salchichas, pero que tienen buena pinta y todo, ¿eh? Llegamos a la iglesia, pero aquí también hay otra casa más.
Vaya, vaya, si son los nuevos adultos de Peñalabria. ¿Estáis buscando al alcalde? Está en su casa. A ver, a lo mejor no os tendría que contar, pero está preocupadísimo por ti, Gemma. Es natural, claro, es tu abuelo. Mensaje del alcalde. Hay monstruos feroces sueltos fuera del pueblo. Si tenéis que ir a territorio salvaje, preparaos bien. Eso quiere decir que vayamos a la tienda. A ver, cuaderno con dimes y diretes de Dolomito, escrito en la portada. El héroe lo saca del estante para verlo más de cerca. Increíble, absolutamente increíble. Tengo la mente llena de juegos de palabras. Nunca me había pasado nada parecido. Escucha esto, podríamos hablar sin parar del cacho de piedra que hay fuera del pueblo y llamarlo Tour Peñazo del Peñón de Peñalabria. Y tengo más, es un no parar, es como una inspiración divina. Otro, otro. La madre dijo que colgaría a su hijo de un poste si no se comía las verduras, pero era un farol. Es como si el dios de la hilaridad me hubiese bendecido. Tengo que contárselo a Gemma enseguida. Buah, chaval. Festival del humor contigo. Esa escalera es muy sospechosa. Y ese cofre más todavía. Que se ve por la ventana. Ahora que habéis subido al peñón, me hace muy feliz poder decir que Gemma y tú ya sois peñalabrenses de pleno derecho. Lo que toca es buscar un hogar para los dos y vivir felices para siempre. Abuelo, por favor. Me ofendes, que no soy una cualquiera. Digo, o algo así, querrá decir. Vale, ahora tenemos que darle la vuelta a la casa porque hemos visto un cofre. Una porra de ciprés. Equipo. De hecho, la porra de ciprés es todavía incluso peor que la espada. Bueno, vamos a ver si encontramos la tienda. Que no debería de andar muy lejos. Bueno, esto es la iglesia. Esto también hay que echarle un vistazo. Visitamos los dos lugares más importantes. Y a partir de ahí, pues ya. Hay que agradecer al espíritu de la tierra que hayáis vuelto sanos y salvos al peñón y que el pueblo lleve en paz tantos años. Me parece que este sería el momento más adecuado para ofrecer una plegaria de agradecimiento, ¿no crees? Sí, sí, claro. A ver. Otra planta de cerabras. No, de aquí no hay nada para poder ver. A ver, señor, ¿qué servicios me ofrece esta iglesia? Te saludo, hijo mío. Es bueno ver que los miembros más jóvenes de mi rebaño tienen tiempo para rezar. Y bien, ¿comenzamos? Fiel siervo, ¿en qué puede ayudarte la iglesia? Vale, podemos confesarnos, que es guardar la partida. Tenemos adivinación, descubre la experiencia que cada miembro del grupo necesita para alcanzar el siguiente nivel. Resurrección, hasta que nosotros aprendamos el hechizo de resurrección. Purificación, cura a cualquier miembro del grupo que esté envenenado, previo pago. Bendición, elimina cualquier maldición que aflija a los miembros del grupo. Y cancelar. Pues, estándar, esto no ha cambiado mucho, al menos desde los antiguos, desde Dragon Quest del 4 al 6. Así que... pues ya que estoy aquí, lo que voy a hacer es aprovechar para guardar la partida. Cargaré la partida para aquí mismo para el próximo vídeo. Y terminaremos de dar una vuelta por el pueblo y continuaremos con la aventura. Así que hacemos confesión. Y... le voy a decir que sí. Que los poderes sagrados te protejan siempre. Vale, digamos que la partida ya se ha quedado guardada.
Y lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Apareceremos un poco en la iglesia en el próximo vídeo. Tendré que acostumbrarme, porque como los de Nintendo DS los he jugado mediante emulación, podía guardar en cualquier sitio y comenzaba en ese punto. Ahora tendremos que ser un poco más precavidos. Pero bueno, como primera toma de contacto ha estado bastante bien. De momento, una cosa muy tranquilita con nuestro héroe mudo, también es muy clásico. Lo dicho, nos faltan un par de casas que investigar y sobre todo la más importante, la que está en el centro, que creo que es una tienda. Así que podremos vender algunos de los objetos que nos sobren al principio, etcétera, etcétera. En cualquier caso, y como siempre os digo, espero de verdad que os haya gustado el vídeo, espero que os vaya a gustar esta partida Dragon Quest 11, Ecos de un pasado perdido, y si queréis, nos vemos en el próximo. Comentaros una cosa, si habéis llegado hasta aquí, aprovechando, vamos a aprovechar un poco el tirón del juego que se va, vamos a empezar a publicarlo el mismo día de salida. De hecho, al cabo de unas pocas horas de que se haya liberado, hay algunas personas por ahí que ya tenían el juego y le han dejado streamearlos, por lo menos los de PlayStation 4, pero aquí en PC, pues lo dicho, se ha liberado hace escasamente una hora. Para aprovechar esto, los primeros días, los 10 primeros vídeos serán, el primero se publicará hoy día 4 a las 9 o a las 10 de la noche, que será este que estáis viendo, el 2 se publicará a las 12 y así consecutivamente, o sea, irá a las 12 de la mañana, habrá vídeo, y a las 9, 10, no estoy seguro, bueno, a la hora que salga este, pues saldrán los demás. Así que yo empezaré a grabar todos los vídeos que pueda, me gusta ir muy adelantado. Lo digo sobre todo por si, bueno, pues es un juego nuevo, una novedad y alguien está entrando al canal por primera vez. Y como siempre, si tenéis cualquier duda, comentario, spoiler no, por favor, spoilers no, a ser posible. Pero bueno, si tenéis cualquier cosa que queráis comentar o que queráis compartir, tenéis los comentarios de abajo. Y si no, lo podéis mandar por correo electrónico a laguardilladeblackhole@gmail.com. Sobre todo si queréis comentar algo más en plan privado, tenéis algún problemilla y queréis que os pueda echar una mano en la medida de lo posible, pero insisto, el correo electrónico está ahí, pero los comentarios, si no soy yo o cualquiera de los compañeros que tengo aquí en el canal, pues os puede ayudar cualquiera que vea el vídeo. Así que, lo dicho, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os vaya a gustar la partida, y si queréis, nos vemos en el próximo. Un saludo.